Este año la cuesta de septiembre cuesta un poco más. Bueno, esto va a ser muy difícil, la cuesta de septiembre, la de octubre y la de enero. Y es que promete ser más dura, y algunos ya lo notan. Es un poquito de cada cosa, que claro, a final de mes, pues a lo mejor lo que te han quitado son 50, 60, 60 euros. Carmen ha pagado en su heladería casi 900 euros más entre su factura de mayo y de junio. Cuando yo vi mi cuenta del banco, el susto que me metí fue importante. Esta subida del precio de la luz afecta de dos formas. Primero porque lo pagamos directamente y luego porque lo pagamos a través de la subida del precio de otros bienes y servicios. Como por ejemplo es la cesta de la compra. De 70 euros a 100 euros. Y es que hay productos que se han encarecido hasta un 20%. Todo ha subido, es una realidad. Hay quienes ya se preparan también para lo que pueda venir. Ahora ya cuando empecemos con el cole y la vida normal, lo empezaremos a notar más seguro. Las familias prevén 100 euros más de gasto en la vuelta a las clases. Hacer magia, somos magos, pero cada vez más difícil nos lo están poniendo. Y aunque no podamos hacer milagros, tendremos que seguir. De lo que gano, pues ahorrar una parte para el futuro. Para que la cuesta sea más sencilla de subir.